Luke Parker, de nuevo, compró en el supermercado muchas más cosas de las que realmente necesitaba. Era el segundo año de Luke, estaba divorciado y no terminaba de acostumbrarse a la situación de una vida de soltero. Tuvo dos hermosos hijos durante su matrimonio con Helen, que por decisión judicial se habían quedado con su madre. Luke quería mucho a Ethan y a Sarah, quienes ponían significado a su vida y un rayo de luz brillante al final del túnel. El hombre realmente apreciaba la familia y todo lo relacionado con ella. Desafortunadamente, Helen pensó de otra manera y prefirió pasar de un humilde gerente de un pequeño negocio de Chicago a un tiburón de los negocios de Nueva York. Mientras pagaba en la caja un montón de productos, ahora innecesarios, Luke estaba pensando en cuál de sus amigos invitaría a cenar esta noche para ofrecerles todas estas delicias. De repente, el joven vio a uno de los clientes insultando a un anciano que pedía limosna a la entrada del supermercado. El rostro del mendigo le resultó muy familiar a Luke, pero el hombre no recordaba a dónde y cuándo lo había visto. Mientras tanto, el comprador insolente siguió humillando al anciano. «Fuera, mendigo asqueroso. No te daré ni un centavo. ¿Qué necesitas, medicamentos? ¿Soy yo un fondo para ayudar a las personas sin hogar?» exclamó el comprador, empujando con fuerza al anciano en el pecho, quien apenas se pudo mantener en pie. Los ojos del mendigo se llenaron de lágrimas y su labio temblaba. «Oiga, señor, le vendría bien ser más educado. De lo contrario, tendrá que vérselas conmigo», exclamó Luke mirando al comprador con una mirada desafiante. El insolente miró al defensor del anciano y luego, al evaluar la real amenaza que salía de Luke, se alejó. El comprador no quería meterse en problemas, por lo que asintió de forma automática y corrió hacia su coche aparcado. «¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien?», preguntó Luke con simpatía, tocando suavemente la mano del anciano. «Sí, gracias, te lo agradezco», murmuró el anciano secándose las lágrimas que caían de su rostro. Al ver esto, el corazón del joven sintió mucha tristeza. El anciano mendigo, con el tintineo de sus monedas en el bolsillo, se dirigió arrastrando los pies hacia el parque de la ciudad. «¡Ey, espera! ¿Puedo llevarte a tu casa? Tengo aquí el coche», preguntó Luke, alcanzando al anciano. El mendigo miró agradecido a su salvador y con un triste suspiro asintió. Luke metió al anciano en su destartalado Ford y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Después, el hombre arrancó el motor y llevó al mendigo a la dirección que le indicó. El anciano vivía en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Para sorpresa de Luke, la casa del mendigo parecía limpia y cómoda. No había basura ni colillas de cigarrillos o botellas de cervezas vacías. Además, en cuanto el anciano cruzó el umbral de su casa, un enorme perro negro salió corriendo a su encuentro. El animal comenzó a correr alegremente alrededor del dueño, tratando de lamerle la cara. «Hijo mío, cuánto me alegro de verte. ¿Me extrañaste?», preguntó el anciano, rascando a su mascota detrás de la oreja. Al ver al perro, Luke sonrió y luego regresó a su coche para sacar las bolsas de comida que tenía. El hombre caminó a la casa del anciano. Decidió dejarle la compra que había realizado en el supermercado. Cuando Luke entró en la cocina del anciano, supo que había hecho lo correcto. Todas las provisiones de comida que había en la casa eran galletas para perros y pan integral rancio. Mientras Luke preparaba la cena de la cocina, no podía dejar de pensar que ya había visto a este anciano en alguna parte. Cuando el hombre puso todos los platos preparados sobre la mesa, se armó de valor y le preguntó: «Disculpe, pero ¿cuál es su nombre, señor?». Al escuchar su pregunta, el anciano se sintió por un momento avergonzado y luego dijo en voz baja: «Mi nombre es Richard Foster». En ese mismo instante, Luke recordó dónde había visto antes a este hombre mayor. «Pues claro, señor Foster, ¿cómo no te reconocí antes? Soy Luke, Luke Parker, ¿recuerda? Yo visitaba a mi abuela en un pequeño pueblo al sur de Missouri y tú vivías al lado. Mis amigos y yo nos burlábamos de ti tirando piedritas a la ventana, ¿no te acuerdas?», exclamó Luke con la voz llena de emoción. Cuando las lágrimas aparecieron en los ojos del anciano, el hombre supo que no se había equivocado. «Sí, Luke, soy yo. Es una pena que hayamos tenido que coincidir en tales circunstancias. Has cambiado mucho con los años, por eso no te reconocí», respondió el señor Foster con tristeza. Luke estaba indescriptiblemente contento de volver a verlo y se apresuró a abrazarlo. Confundido por tal muestra de cariño, el señor Foster comenzó a llorar en voz baja. El anciano se avergonzaba de su etapa final de vida, en la que era un mendigo que pedía limosna en centros comerciales y supermercados. Pero Luke no juzgó a su conocido, ya que él mismo se sentía avergonzado por la forma en que él y sus amigos trataban al anciano en la infancia.
En esa época eran bromas de jóvenes, sin comprensión, a los que les gustaba burlarse de los ancianos y participar en todo tipo de juegos sucios. Seguramente por aquella época habría pintado con tiza la puerta de entrada del señor Foster o tirado una bolsa de basura en su césped perfectamente cuidado. Y ahora mirando al anciano canoso encorvado, el hombre apenas podía reconocer en él al señor Foster, quien era el blanco de todos los gamberros locales. Habiendo alimentado al anciano con una abundante cena, Luke no se olvidó del animal y llenó su cuenco hasta arriba con galletas para perros. «Señor Foster, ¿cómo terminó en Chicago? ¿Vivía en otra ciudad, no?», preguntó el hombre con tacto. «Sí, todo fue por mi hija Judy. Lo intentó. Vendió mi casa grande en Missouri y me compró una casa más pequeña aquí en Chicago. Y por supuesto, se quedó con la diferencia del dinero. No la culpo. La vida es complicada», respondió el anciano con amargura en la voz. «Pero eso está mal. ¿Por qué deberías darle todos tus ahorros a tu hija, condenándote a vivir así de forma miserable?», exclamó Luke desde el fondo de su corazón. En respuesta a esto, el señor Foster comenzó a quejarse sobre que Judy no tenía suerte con los hombres, quienes constantemente resultaban ser unos interesados o estafadores. Tras calmarse un poco, el anciano agregó: «Ahora Judy tiene la intención de vender esta vivienda también y enviarme a un hogar de ancianos. Por supuesto, no me importa vivir mi vida con otros ancianos, pero no puedo dejar al perro solo y no se puede ir al refugio con otros perros, sería su muerte. Pero bueno, lo que faltaba, es difícil de creer. ¿Cómo puede ella controlar tu vida?», dijo Luke, indignado por el comportamiento de la hija del anciano. Pero el señor Foster no continuó más con el tema tan desagradable para él y cambió la conversación en otra dirección. Pero a Luke la historia del anciano le hundió en el corazón. El hombre quería enmendarse con él por la forma en que se había comportado durante su infancia y adolescencia. La mayoría de las cosas que hacía con sus amigos iban más allá de lo permitido y ahora, después de tantos años, Luke se sentía avergonzado y profundamente arrepentido. Al despedirse del señor Foster, el hombre prometió que lo visitaría todos los días. Ahora para Luke todo era una cuestión de honor y quería ayudar al anciano, quien fue tratado tan mal por su propia hija. Todas las mañanas, el hombre le traía al señor Foster comida fresca, periódicos y comida para su perro. Luke sabía que el anciano era incorregible y no le importaba darle todos sus ahorros a su desconsiderada hija Judy. «La quiero, Luke. Excepto a mi hija y al perro no tengo a nadie, o mejor dicho, ahora tengo a alguien más, a ti», dijo el anciano con lágrimas en los ojos abrazando a su salvador. Un día, cuando Luke regresó del trabajo, vio que el coche de su ex esposa Helen estaba aparcado en la casa. Cuando, perplejo por su visita tan inesperada, el hombre abrió la puerta y entró en la sala de estar, su alegría no tuvo límites. Helen no había venido sola, sino con Ethan y Sara. Cuando el padre amoroso jugó lo suficiente con sus niños, la ex esposa lo llevó aparte y le dijo: «Tengo que hablar seriamente contigo, Luke. Estoy embarazada de mellizos, mi esposo Howard. Es un hombre de negocios y no soportará la presencia de cuatro hijos a la vez en casa, ¿entiendes?». «¿Y qué me pides?», preguntó Luke, sin aguantar la mirada atenta de su esposa. «Quiero que Ethan y Sara ahora viva contigo. Verás, a Howard acaban de ofrecerle nuevos contratos. Así que no podemos ocuparnos más tiempo de todos los niños», balbuceaba Helen cada sílaba. No hace falta decir lo que Luke sintió en ese momento. Había lágrimas en los ojos del hombre. Finalmente tendría la oportunidad de estar siempre con sus hijos y participar en su educación. Luke se apresuró a asegurarle a su ex esposa que podía confiar en él. Ahora bien, en la vida del hombre había dos preocupaciones: los niños y el señor Foster. Dado que Luke pasaba casi todo el día en el trabajo, a menudo dejaba a Ethan y a Sara con el anciano y su perro Lord. El animal se sentía inmensamente halagado por la atención de los niños. Un día, al entrar en la casa del señor Foster, el hombre lo encontró triste. «Ha venido Judy. Dice que encontró un comprador para mi casa. Eso significa que ahora me espero una residencia y el perro era un refugio para animales sin hogar», dijo el anciano con un suspiro triste. Al mismo tiempo, los ojos del señor Foster se humedecieron con lágrimas que salieron en contra de su voluntad. Después de escuchar al anciano, Luke se sentó en una silla y pensó. El hombre llevaba mucho tiempo pensando en comprarle la casa al nuevo propietario de la antigua casa del señor Foster. Luke tenía dinero para comprarla, ya que había estado ahorrando durante mucho tiempo para un coche nuevo. Pero ahora, al darse cuenta de que era necesario por todos los medios posibles salvar al señor Foster, el hombre decidió posponer la compra del automóvil de sus sueños. Cuando Luke anunció su intención al anciano, él por supuesto se negó y le rogó que no gastara dinero en él.
pero luego, al ver en los ojos del hombre un sincero deseo de ayudar, accedió. Afortunadamente, el nuevo propietario no tuvo tiempo de cambiar nada en el diseño del edificio y el señor Foster regresó a la casa que había heredado de sus padres. Al mismo tiempo, el anciano hizo concesiones a Judy y vendió su casa actual. Pero en lugar de darle la totalidad del dinero a su hija, le entregó solo la parte que exige la ley. El señor Foster entregó el resto del dinero a Luke, quien lo invirtió en la reparación de la casa. Ahora Ethan y Sarah visitan al anciano todos los fines de semana y corren como locos con el perro en el jardín, llenando al animal de radiante felicidad y cansancio. Luke, feliz de que todo haya mejorado en la vida del anciano, cría a sus hijos y mira hacia el futuro con esperanza, en el que, en su opinión, habrá un lugar para el amor y el cuidado de sus seres queridos.